Hola amigos de YouTube, reciban un cordial saludo. En este nuevo video les voy a mencionar 6 alimentos que aumentan la presión arterial. Así que si eres un paciente hipertenso o quieres mantener tu presión arterial normal, debes evitarlo, ya que empeoran el cuadro clínico y producen riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial es una condición crónica y progresiva, en la cual el corazón ejerce una fuerza muy grande sobre las paredes de las arterias, que por alguna razón han perdido la flexibilidad. El paciente hipertenso debe tomar medicamentos de por vida, pero teniendo ciertos cuidados se puede manejar mejores cifras de presión arterial. Ya que la hipertensión arterial, si no se controla, daña las arterias, el corazón, los riñones y altera el metabolismo en general, ocasionando daños irreversibles en el individuo. Y lo peor es que la mayoría de los casos el paciente no presenta síntomas. Aquí continuamos con nuestro primer alimento que se relaciona con una presión arterial elevada, y tenemos en este grupo las carnes rojas, sobre todo aquellos cortes que contienen cantidad extra de grasa, ya que estas grasas de origen animal tienen alto grado de saturación, por tal motivo tiene un efecto negativo en la presión arterial y en la coagulación sanguínea. Estas carnes se podrían reemplazar por otros tipos de carnes como pollo, pescado, sobre todo que sean magros, ya que conservan un contenido proteico similar y menos grasas saturadas. Nuestro segundo grupo de alimentos son los enlatados. Actualmente se consiguen mucha variedad de alimentos enlatados, desde vegetales hasta platos complejos, como sopas, pescados, frijoles, etc. Estos alimentos son muy seguros desde el punto de vista microbiológico, ya que se les ha dado un tratamiento térmico fuerte, pero también se les ha adicionado conservantes, salsas y especias y una alta concentración de sal. Todo esto con el fin de conservar su sabor, que duren mucho más tiempo. La sal de mesa, también llamada cloruro de sodio, es un condimento muy usado en todas las cocinas del mundo. La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 2 gramos de sodio al día. Esto equivale a 5 gramos de sal de mesa, o lo que sería igual una cucharadita pequeña de sal de mesa. Debemos tener en cuenta que todos los alimentos empacados tienen sal. Así que si hacemos un cálculo riguroso de todos los alimentos que nosotros consumimos, posiblemente estamos consumiendo más sal de la recomendada. Nuestro tercer grupo de alimentos tenemos los embutidos, como las salchichas, los chorizos, las carnes de hamburguesa, etc. Estos son alimentos altamente procesados y tratados con conservantes especiales y alto contenido de sal, que como se había mencionado antes, aumentan la presión arterial. Adicionalmente, estos alimentos se les agrega una gran cantidad de grasas saturadas para mejorar su consistencia y sabor. Estas aumentan el colesterol y los triglicéridos, provocando acumulación de grasa en las paredes arteriales, empeorando la presión arterial. En el cuarto grupo tenemos alimentos con alto contenido de azúcar refinada o alto índice glucémico, como por ejemplo las gaseosas, los jugos, los postres, etc. Estos alimentos, además de aumentar el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, aumentan el colesterol y los triglicéridos, ya que gran parte del azúcar que consumimos en la dieta se convierte en grasa. Esto puede crear depósitos en las arterias, como se había mencionado antes. El quinto lugar tenemos el alcohol. Este último no se considera un alimento, pero en muchas culturas se consume muy frecuentemente y en altas concentraciones. El alcohol, en cualquier presentación, vino, cerveza, licor, etc., estimula el sistema nervioso simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, lo que hace subir la presión arterial. En el sexto lugar tenemos al café. La cafeína es un alcaloide estimulante del sistema nervioso central. Se considera una sustancia potencialmente adictiva, que incluso algunas personas consideran que no podrían iniciar su rutina diaria sin tomar una taza de café. Muchos estudios demuestran que la cafeína podría estar asociada con la hipertensión arterial. Lo bueno es que se dispone en el mercado de un tipo de café descafeinado, que lo podrían consumir las personas que lo necesitan para iniciar su rutina diaria. Si te ha gustado esta información, no se te olvide darle un like, suscribirte al canal
y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo y bendiciones a todos.